500 euros, este traballo, un traballo sinxelo. De abrir zanja, meter fibra óptica. Que executa Nokia a ordes do goberno alemán e despois que conta con un universo de subcontratas de todo o ámbito da Unión Europea, de Lituania, de Galiza, de Rumanía. Antes de sair, os dá 350 euros. E no medio de camiño os cartos non chegaron, houve que solicitar máis, e nada de contratos, todo eso firmaría Salá. Que curioso, ¿no? Que non podendo andar a 40 km para ver a familia, aparecemos a 2.100 km pasando por tres países sin que ninguén nos pare e nos diga nada. Estaba en unas condiciones, pero malísimas. Ya es un milagro que hayamos llegado hasta aquí, a 30 por hora, 40, ya con miedo. Y pues ya reventó, y ahí pueden ver. Una vez llegamos a Alemania, nadie nos está recibiendo, es impresentable el alojamiento. Aquello no valía ni para plantearse, ¿sabes? Parar simplemente un momento, refugiarse de una lluvia. Pero no tenemos ni, mira, ni una cortinita. Eso es lo que hay. Cuatro camas con colchones usados, para 14 personas, un baño con mugre. Todo el suelo todo manchado. Se escoitaban hasta ratas pasando polo techado. Realoxáronos en apartamentos, en estas zonas rurais, non tiñan lavadora, co cal para lavar a roupa, había que buscar un sitio onde se pudera facer, e en esa zona rural non había. E, bueno, esas compras que se fixeron moi escasas, de 20 euros o primeiro día, pues daban por unha media de 4 ou 5 traballadores que estaban en cada casa para o xusto de facer unha comida, un almorzo, e arrancar e ter algo para levar, porque as paradas eran de media hora en toda a xornada de traballo, que empezaba a 7 da mañan e acababa a 6 da tarde. Este vídeo para despedirme de todos vosotros después de tantas mentiras y decidí irme una semana y algo después de eso. Sigo aquí esperando a que me manden para casa, mi familia está preocupada. E moitos deles xa optaron desde o primeiro momento polo abandono das obras, a vista de que aquello que lle ofertaran pois que non existía, que era en realidade un engano para, digamos, leválos a Alemania. E unha vez ali, pois, encontrarse que a realidade era outra totalmente diferente, que as condicións eran moito máis penosas do que lles contaran, unhas condicións tamén de climatológica absolutamente adversas, con temperatura baixo cero, no medio da neve, e abrindo, como digo, zanxas a destajo en Alemania a 10, 12 horas ao día, pois, unhas condicións absolutamente deplorables, con falta de material, sin formación e sin prevención de riscos laborais. Tanto é así que tardaron varios días en chegar as propias maquinarias que necesitaban, e xa o primeiro día, cando estaban probando a maquinaria, pois, un dos traballadores emborcou, non? Creemos que detrás desta denuncia pública repercutida, como digo, por varios medios do ámbito nacional e internacional, está tamén, pues, finalmente a consecución dese abandono desas obras, non? As empresas que están ali, coas que podemos falar, estando en Alemania, pagan esos sueldos, pero que o máximo de metros que se podían facer eran 60, cando aquí o mínimo que se había que facer o día eran 100, e segundas superficies hasta 140 ou 200. Ameazas verbais, ameazas de demandas. Necesito el nombre de cada persona con el número de carnet de identidad diciendo que él está bien y que apoya a la compañía. A las 5:30 más tardar, el que no lo tenga puesto aquí en el WhatsApp, quiere decir que no está conforme y lo tomaré como que se rindió. Están proliferando este tipo de casos, que ademais a situación e o contexto tanto político, social e mesmamente sanitario non lles pode ser máis propicio. Coa abolición prácticamente da legislación laboral que supuxo a reforma laboral, a Fiscalía debería de estar actuando xa de oficio. Non temos moitas esperanzas de que así o fagan, pero sí o forzaremos para que actúen, e ademais da demanda preceptiva no ámbito do social, agotaremos as posibilidades que en outros ámbitos judiciales estimemos que se poidan abordar.